¿Cuál era la posición de Chile frente al problema o a la situación que él estaba viviendo? Y la cónsul le explica de que ellos, por lo menos el embajador y la cónsul, están haciendo todo lo posible por tratar en primer lugar de que cambien sus condiciones, que es lo más difícil. Y en ese aspecto, lo que se está pidiendo es que él sea trasladado a una cárcel de extranjeros, esperando la supuesta extradición que debiera poderse hacer, que es muy difícil. Pero esa cárcel tiene mejores condiciones, incluso él le dijo a la cónsul, hay un ala de alta seguridad, por favor, llévenme ahí, porque ahí voy a estar mejor a como estoy en este momento. La cónsul le explicó cuál es la explicación que dan los brasileros para no cambiarlo del régimen disciplinario diferenciado que lleva ya 14 años. Y la explicación que dan los brasileros es que si lo cambian a una cárcel común, de delincuentes, digamos, comunes, corre riesgo que le pase algo. Entonces, el Estado de Brasil, el gobierno de Brasil, lo tiene que cuidar a él para que no le pase nada para poderlo extraditar, lo cual es un absurdo y es, por supuesto, una mentira. Y él le dice, bueno, pásenme por favor esa cárcel, no importa lo que me pase, pero cualquier cosa es mejor a lo que estoy viviendo en este momento. Eso es lo primero en cuanto a la parte en qué está la situación de él. Los recados. Yo iba con una lista de recados, voy a contar los recados de la coordinadora, de los compañeros que trabajamos en la coordinadora, que hemos estado haciendo todo este año el trabajo de solidaridad. En esta coordinadora se han integrado distintas organizaciones y ha sido una dinámica bien interesante. Hemos ido haciendo muchas cosas con harta fuerza, pero sobre todo saliendo de todo pequeño espectro y hemos aunado fuerza. ¿Qué recados tenía yo? El primer recado es que la Angela Davis le había mandado saludos y que había abogado por su libertad. ¿Qué me contestó? Me contestó, ¿y está viva? Y lo segundo que me dijo, tenemos que mandarle una foto de la Angela Davis, eso tenemos pendiente, una foto, la Angela antes y la Angela ahora, ¿cierto? Y lo segundo que me dijo es que me dijo, tú sabes que la primera base de la J en la cual yo milité se llamaba Angela Davis, entonces se acordaba de eso. Lo segundo es un recado que le mandaron los compañeros, es que él tenía que saber que él había trascendido al rodriguismo, ya que la solidaridad para con él y él como luchador social había trascendido el rodriguismo y que eran muchos compañeros de distintas organizaciones, de distintas vertientes que se habían sumado en esta cruzada de solidaridad. Le conté nuestra ida a Villa Francia, cierto que los compañeros están presentes por aquí, que nos invitaron para el Día del Joven Combatiente. Le conté que nos habían invitado, que habíamos hablado de él, que estábamos trabajando con compañeros rojinegros. Entonces me quedó mirando y me dijo, uy, que estáis subversiva. Entonces, y después me dijo que él admiraba profundamente a Miguel Enríquez y que a los compañeros que rojinegros, digamos. ¿Qué otro recado más? Por aquí le conté los videos que habíamos hecho, ¿cierto? Todas las personalidades que se han sumado en esta solidaridad. De Gabriel Salazar, me dijo, ya me leí todos los libros de Gabriel Salazar. Tenemos que decirle a Gabriel Salazar para que le escriba a Gabriel Salazar. Mayol, me encanta Mayol. Tenemos que decirle a Mayol para que le escriba también a Mayol. Él puede recibir dos libros a la semana. Yo le llevé libros a pesar que había dicho que no le llevaran libros porque ya había sacado la cuenta y tenía suficientes libros de aquí a fin de año. Entonces yo le dije, mira, yo te traje libros igual porque son regalos. Te traje un libro de ajedrez que te mandó un hermano. Estaba muy contento por este libro de ajedrez. Te traje el segundo libro de Baradit, ya se había leído el primero,
¿Qué otra cosa? Bueno, le llevé varios encargos que habían y lo triste es que él no los puede pedir esos libros, sino que es según vaya, según el orden que llegan y pasan. O sea, si él dice pásenme el libro de ajedrez, le dicen no, po, no te toca, te toca este que está en la lista. O sea, no puede elegir libremente lo que quiere leer. Le censuraron dos revistas que pasa. Entonces la cónsul dijo, pero ¿por qué no le sacaron las hojas y le pasaron la revista que pasa sin la censura? Le censuraron esas dos revistas. ¿Qué otro recado le tenía yo? Le dije, mira, los compañeros necesitan o piden que escribas tú sobre, sobre temas de actualidad, ¿cierto? De presente. Que escribas, por ejemplo, sobre temas de ecología, porque él me decía, yo igual me mantengo relativamente informado, relativamente, con un atraso de 2 meses, pero puede leer a veces revistas, diarios brasileros, más las informaciones que va recibiendo. Entonces, ese era un encargo que tenía, de que se pudiera él escribir sobre distintos temas de actualidad, sobre ecología, la situación latinoamericana, sobre la resistencia mapuche, el movimiento estudiantil. Entonces él que nos contestó que por favor le mandemos cuestionario, o sea que le mandemos qué cosas queremos nosotros, cierto, que él pueda aportar o pueda opinar. Bueno, ustedes saben que este 7 de septiembre se cumplen 30 años del atentado y es una tremenda fecha, ¿cierto? Porque es un acto de dignidad tal vez único que se vivió en los últimos, no sé, 100 años, no sé. El tema es que nosotros le pedimos a él que escribiera algo, porque vamos a hacer un acto, están todos invitados desde ya, un acto para conmemorar los 30 años del atentado. Entonces yo le pedí que escribiera y me dijo, no, ya escribí, o sea, yo ya he dicho todo, no tengo nada más que decir. Entonces lo tuve que convencer que queríamos que él escribiera y que él estuviera presente, ¿cierto?, en algo tan importante donde él participó, y que escribiera. Él me dijo, bueno, si yo estuviera, por supuesto que estaría ahí y estaría en toda la lucha que se está dando en las calles. ¿Qué otra cosa más? 7 de septiembre. Bueno, abrazo a cada uno de los compañeros y compañeras que los están apoyando. Un mensaje de unidad a los distintos grupos, que recuerden que él está en una celda de 3x2, ¿cierto? Como para que se produzcan... no es que hay que luchar por la libertad, no por las mejoras carcelarias, no es que yo llevo más tiempo haciendo solidaridad, es que, etcétera, etcétera, él no está ni ahí. O sea, él dijo, mi celda es chica, así que el que quiera sumarse, se suma, y el que no, no se suma. Así que un mensaje de unidad en torno a la situación dramática que está viviendo. Bueno, en mi análisis médico, ¿cierto? Yo hice un informe, entregué el informe al embajador, a la cónsul, se lo mandaron a Relaciones Exteriores, la familia se lo mandó al Boric, en fin. Y yo podría resumir la situación en la cual yo lo vi, que es bien complejo, ¿cierto?, tratar de transmitirlo, porque para nosotros el Ramiro, ¿cierto?, el Ramiro, ¿cierto?, tiene que estar siempre bien. Sería muy inhumano que estuviera bien después de 14 años de vivir en las condiciones que vive. Tendría que ser Superman para estar 14 años en esas condiciones de opresión, y él mismo dice cómo está. Esto me lo grabé porque me lo dijo 2 o 3 veces. Este encierro draconiano ya me está pasando la cuenta, física y psicológicamente, y eso no se nota, va por dentro. Yo creo que mejor diagnóstico lo hizo él mismo. Por lo tanto, la urgencia de movilizarse en torno a que cambie su condición es urgente. Ya estamos jugando a los descuentos.
O sea, ya se produjo el momento y el minuto de inflexión. Es lo que yo veo y lo que yo trato de transmitir. Y bueno, y por último, ¿cierto? También lo tengo grabado y traté de atesorarlo para compartir. Me dice, si estoy bien, es gracias al tremendo apoyo de mi familia, a la solidaridad y a las cartas. Así que los invitamos a todos a escribirle. La dirección está en las páginas y él es feliz cada vez que recibe una carta, pide que por favor le pongan el remitente porque él contesta todas las cartas. Eso. Así que todos a seguir apoyando la libertad, la mejoría de las condiciones, pero que no siga viviendo en ese régimen completamente inhumano. Eso. Muchas gracias.